So welcome back. Welcome back to another video show trainer here. One of the greatest of all time. So, segunda semana del año la terminamos en la casa Flex Fitness. En la casa Flex. So, vamos a pegar, ya saben ustedes, vamos a crear siempre para rendir un poquito más violento en el entrenamiento. ¿Entienden lo que les digo? Vamos a... Oh, no sé si está encendido esta vaina, si está encendido. ¿Qué nota, mi bro? Salí en el video, no hay falla, ve. ¿Qué tiene? Este más es el jefe, ¿entendés? Entonces, preentreno, le vamos a poner unos 5 gramitos de creatina para que sea un entrenamiento más completo. Ahí voy a traerme una agüita, me esperan ahí, no se vayan. Esperan ahí. Pablo, dame. Ok, tenemos el agua aquí, ¿entienden lo que les digo? Espero que, escuchen bien, espero que en estas 2 semanas que van, son 14 días, ¿ok? Bueno, de sábado a sábado son, contando los domingos, son 14 días, ¿ok? En esos 14 días, ustedes ya deberían de haber ido forjando esa mentalidad que quieren lograr este año. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Son 21 días. En 21 días ustedes crean el hábito, ¿ok? Eso es lo primero. Tienen que crear el hábito de ir al gimnasio, ¿ok? Luego, dentro de esos 21 días, bueno, concéntrense primero en ir al gimnasio esos 21 días. Después de esos 21 días, concéntrense en agregar un hábito de alimentación diferente. ¿Entienden? Imagínense, en estos primeros 21 días, el hábito de entrenar. En los otros 21 días, el hábito de comer diferente. Ya van 42 días en lo que el gimnasio se va a convertir en prioridad, se va a convertir en una necesidad. ¿Me entienden? Entonces, y de esa forma, al igual que cualquier otro hábito, cualquier otro proyecto, cualquier otro pensamiento, ustedes lo pueden lograr es con constancia, dedicación. Hay motivación, pero la motivación tiene un problema. La motivación tiene un problema que de repente, ¡pum!, ya no hay. Y es ahí donde dice, saca la cabeza la disciplina y dice, ¿cómo que no, huevón? Tenemos que ir. ¿Entienden lo que les digo? So, esto es de disciplina 100%. Venir a hacer las cosas que estamos cansados o algo, no dormimos bien. Entonces, acompáñenme a una rutina de espalda y brazo, que de hecho la voy a hacer combinado porque el tiempo que traigo es poco, ¿me entiendes? Aparte cierran a las 12, ya van a ser las 11, no sé, por ahí. So, vamos a combinar, en ese momento de que ustedes quieran combinar, esta rutina les propongo a ustedes. Quédense hasta el final y vamos a darle. Ok. Ya nos tiramos el pre. Si hay otra cosita que necesitamos cuando vamos al gimnasio es música. Música que nos motive, ¿ah, perro? De malera. So, vamos a poner unas rondas de rock ahí violenta para que nos motivemos. Ok. Motivación pura. Y vamos a comenzar calentando, ¿ok? Vamos a comenzar con una... Esto es calentamiento. So, ya calenté,
Ok, ya calenté. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a comenzar con un ejercicio. Si ustedes se fijaron, el calentamiento lo hice nada más jalón al frente, al pecho, pero con el que yo voy a comenzar mi rutina y con el que yo les recomiendo a ustedes es jalón en supinación. Por dos razones. Una, en este tipo de agarre, ya les he dicho, podemos cargar un peso brutal. Y dos, en este ejercicio se activa bastante el bíceps y lo voy a combinar con cúrcuma cuerna. Es por eso que voy a hacer estos dos ahorita. Así que ya saben, vamos. Entonces, jalón, supinación. Ok, traten de cargar un buen peso. Ok. ¿Cuántas repeticiones? Solo vamos a hacer 8. Con la mancuerna. Ok. Let's go, baby. Let's go. Go. All right, let's go. So, el cansancio se va a hacer presente en esta rutina. ¿Por qué? Porque es combinado. Cuando es combinado, el cansancio es brutal. ¿Me entiendes? Son grupos musculares diferentes. El cuerpo tiene que adaptarse a esos diferentes cambios de movimiento. Es más cansado, pero se puede, claro. En esta serie, cuando el peso está más pesado, lógicamente voy a activar de más brutal los bíceps, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Cuando pongan un más peso en este tipo de agarre, los bíceps se van a activar brutal. Está pesada, hay cansancio, pero hay más huevos. Hay más huevos, ¿sí o no? Segunda semana del año que se nos va. Y así, vamos a decir 3, vamos a decir 4, 5, son 48 semanas. Vayan contando, pónganle ojo, cuenten cuántas semanas les toca o cuántas semanas les tocó para alcanzar los resultados que ustedes quieren. Yo voy contando, llevo 2 con esta, porque son las 2 primeras del año. Y si ustedes comenzaron también con esa mentalidad de proponerse algo, háganle huevones, chicas también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un remo sentado con curl con barra. Acompáñenme porque puedo decir algo bueno. All right. So, remo sentado en supinación. ¿Y por qué supinación de nuevo? Porque este agarre nos va a dar tamaño. Háganme caso de lo que les digo, nos va a dar tamaño. Aquí vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones. Vamos a tratar, ya saben, siempre de levantar un buen peso, chingón. Ok. Curl con barra, ya saben. Vamos a tratar de mantener los brazos cerrados de manera que nuestros codos nos peguen en el abdomen. Y tratemos de no despegar el codo de ahí, ¿ok? Vamos por 12. Ah.
Vamos. 11. Ok. 12. Brutal. Está brutal, está brutal. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bárbaro. Siguiente biserie, vamos a hacer remote, pero voy a utilizar estos agarres para simular un agarre neutro, que me gusta bastante ese agarre, es buenísimo, recomendado. Voy a hacer de 8 a 10 repeticiones porque tengo un buen peso, carguen un buen peso en esta máquina, aquí no le lleven miedo, porque esta máquina tiene su soporte para el pectoral, para el pecho, y no le va a generar demasiado estrés a la espalda baja, ¿ok? No es lo mismo trabajarlo en una barra libre, pues, ¿me entiendes? Así como esta que les doy por ahí. O si lo van a trabajar aquí, carguen un buen peso, van a andar en repeticiones de 8 o 10. ¿Ok? Y este lo voy a combinar con copa sentado para el tríceps. Allá vamos buscando el tríceps, ya bíceps, dos ejercicios suficientes. Y ahorita nos vamos a tirar dos ejercicios de espalda más dos ejercicios de tríceps. Eso es todo. ¿Ok? Rutina de hoy. Para que se den una idea, este ejercicio trabaja bastante lo que es la parte alta de la espalda, la parte de trapecio, hombro posterior, los romboides, los teres, ¿me entienden? Ya aquellos dos ejercicios que hicimos allá van bastante enfocados al dorsal, ¿ok? Para que tengan en mente eso. Ahora, copa entonces. Última combinación entonces, pullover en polea alta con extensión de tríceps.
Ok, extensión de tríceps con cuerda, ojo, con cuerda. ¿Por qué con cuerda? Hay una mejor activación, se aísla mucho mejor el tríceps, ¿ok? 15 repeticiones. Está liviano.